karma. Mira. Este es un buen karma, querido. Los muchachos. ¿Qué queremos, mira, qué suertudota. Pero mi marido, ¿qué va a decir? No, oiga, no. Ándale, está trabajando tiempo. Qué bárbaro. Oigan, déjame decirles una cosa. ¿No les pasaba que cuando eran niños querían llegar a su casa porque ya sabías que tu mamá había hecho un postre? Ay, siempre. Sí. Ojalá sí le pase el mío. Eso me pasó ahorita a mí, que me dijeron, ¿vas a cocinar, qué linda? ¡Ah, qué va a hacer! ¿Qué nos vas a hacer, soy linda? Soy como la mamá de todos. ¡Ay, qué buena onda! La mamacita. Pues muy bien, hoy vamos a hacer unas galletitas deliciosas, casi estilo polvorón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener manteca vegetal más o menos a temperatura ambiente, no necesita estar fundida. O sea, no tan dura ni tan aguadita. Que pues es más barata que la mantequilla también, exactamente, ¿verdad? Exactamente, por eso la escogimos. Vamos a tener un poquito de mantequilla que le dé saborcito. Aquí está la mantequilla, miren. Entonces, manteca vegetal, mantequilla, y lo vamos a unir. Tengo yo aquí, antes de que siga, una masita que ya está hecha, como para que Roberto Carlo me ayude a ir adelantando. Y tú, Charlie, ya te vi súper aplicado. Yo estoy dándole aquí al cacahuate. Exactamente. Oiga, ya nos lavamos las manos, no vaya a creer sí, que... ¿Sabes supuesto para qué es muy bueno Roberto Carlo? A lavar los trastes. Sí, es que el otro día Charlie fue a mi casa y me vio ahí en bata y mira... Bien. Déjenme que les explique. Vamos a hacer unas moronitas. O sea, me imaginé eso y casi me corto, mi hermano. ¿Qué pasa? Ni de broma. Espérate. Bueno, entonces, vamos a hacer unas moronitas y vamos a hacer bolitas. Las bolitas tienen que ser más o menos del mismo tamaño, aproximadamente unos 15, 20 gramos, así. Y mientras tú vas haciendo las bolitas y tú sigues picando el cacahuate. ¿Cómo va? Quiero decir que va muy bien tu cacahuate. Charlie pica muy bien el cacahuate, ¿eh? Sí, sí. Sí, de verdad. Tienes un don para el cacahuate. Sí, Charlie. Para el cacahuate, para picar. Ah, caray. ¿Qué pasó, Charlie? Estamos cocinando tranquilos. Sí. Vamos a poner aquí un poquito de azúcar glass. Ya está oliendo, ya está oliendo. Un poquito de harina. Y huele deli, ¿eh? Y después vamos a poner esencia de vainilla, o si quisieran darle un toque distinto, como su toquecito personal, pueden poner un poquito de ralladura de naranja. ¡Órale! Esta no viene en la receta, pero le da, híjole, todo el perfume. Oye, y es opcional, porque no siempre les gusta. Lo de la naranja, ¿cómo lo rallamos? ¿Con el de los quesos? Con el de los quesos, sin con bronca, la parte finita, así. Y le vamos a poner una pizquita de sal. Oye, y súper importante, el cacahuate. ¿Cuánto tiempo? Ya bien digo, picadito. Sin adelantarme, pero para ir platicando, ¿cuánto tiempo se tardan en hacer en el hornito? Se tardan aproximadamente 8 a 10 minutos. Son muy rápidas, muy rendidoras. Y el chiste es que lo vayan mezclando. Ahora, si hoy no tienen cacahuates, que son bastante económicos, pero les sobraron nueces del otro día o pedacitos de chocolate. ¿Pistachito? Sí, pero bueno, ya estamos muy... Almendra. Muy de lujo. ¿Le podríamos poner así como esas, las bolitas de chocolatito chiquitas? Claro. ¿O no? ¿Por qué no, si quieres, me ayudas a mezclar aquí? Sí, quiero, sí quiero. Oye, suponiendo que yo tuviera papá. Uh-huh. Ah, ya, y hasta la música se cae, ¿no? Sí. Suponiendo que yo tuviera papá. Bravo. ¿En cuánto me sale hacer este postre si se lo quiero regalar en su día? Uy, o sea, ahora me ganaste la pregunta. Es que esto está increíble, porque los papás nos cargan en el corazón durante 9 meses. No nos cargan en el vientre, pero sí en el corazón, y hay que festejarlos. Así es. Que miren nada más. Pero no me contestaste. Con media receta, fíjate, con media receta hice todos estos regalitos. ¿En serio? Lo que quiere decir que con una receta completa puedes hacer hasta 8, 9 bolsitas. ¡Órale! Y eso quiere decir que con menos de 50, 60 pesos que te va a costar esta receta, puedes hasta venderlos. O sea, puedes consentir a tu papá, hacer un negocio, regalármelas. Oye, además podemos cambiarlas de sabor también. Podemos ponernos creativos y hacer unas presentaciones pues también muy padres, con globos y todo para regalárselos. El chiste es ponerle corazón y un poquito de ganas. Como la intención de ella. Fíjense, vamos a mezclarlo muy bien con las manos. Charlie, tú que estás con las manos también limpias, ¿me podrías ayudar a quitar eso de en medio para que no se vea tan tirado? Sí, la cocina que siempre se limpia. Primero se siente como muy seca la masa y después se hacen unas moronitas que se van pegando, parece como una arenita. Ya que lo revuelves bien. Ya que lo revuelves bien, se ponen aquí todos los sabores. Antes se podrían hacer de nuez y ponerles un poquito de canela. En Facebook Live, al ratito, en Sale el Sol, les voy a enseñar 2 o 3 tips, hasta esta misma receta, pero la versión de chocolate. Uy, 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 uy. Para que no se despeguen de nuestras redes también. Sí, pues, míralo. Soy bueno haciendo bolitas. Mira, y las haces muy parecidas, sí, del mismo tamaño. Oye, también ya huele, ¿no? No, esto huele. Huele. ¿No? Mira, le quiero hacer las que ya están en el horno. Sí, cierto. Sí, es que ya tenemos unas.
Y miren nada más, así, tenemos esta masita, la vamos a dejar reposar un rato en el refrigerador para que la pasta como que se haga más compactita. ¿No saben cómo huele esto, muchachos? Las bolitas como las que está haciendo por aquí. Esta es la misma masa, la que tú, solo que la estás preparando apenas. Exactamente la misma, pero esta es una receta y vean la cantidad que sale, es muy importante. Tráetelas, Charlie. A ver, papá, que lleguen hasta acá las galletitas, por favor. Estoy... Porque todavía falta el... ¿Este que, cómo se llama? Miren, y por acá tengo azúcar glass. Azúcar glass. Que el azúcar glass, si no la tienen en casa, compran azúcar refinada, la muelen y se convierte en azúcar glass. Cuidado con la azúcar. Están calientitas. Las vamos a poner cuando estén calientitas, pero no hirviendo. Okay. Y las vamos a revolcar en el azúcar. Tengo las manos medio sucias. Mejor yo sigo con la masa y tú con la decorada. Fíjate, voy a echar varias aquí de una vez. Podemos probar estas que van saliendo del horno. ¿A poco no se antojan? Estas me las llevó al horno. Híjole, sí. Pero no te van a caber en el... Oigan, muchachos. Voy a poner acá ahorita. En el grande. ¿Tienen papá? Sí. No los oigo, ¿tienen papá? Un abrazo. Ah, pues para que les regalen una. Yo voy a estar haciendo estas galletitas. 150 la bolsita. ¿En cuánto las venden? No, Charlie. 20 pesitos. ¿20 pesitos? No, son gandalla, Charlie. Ah, no, ya no voy a vender. Las quieres triplicar, oye. ¿Ya no te gustó el negocio? Fueron súper rápido. Bueno, puede ser un poquito más caro. Me estás tirando el negocio. ¿Lo probamos? ¿Quieres una? Yo primero, Charlie. Híjole, calientitas. Se las están saboreando como yo, ¿verdad? Recién hechas. Vente, Rivas, te voy a dar una. Dale una a mis amigos. Oye, Luz, esto está riquísimo. ¿Quieres una? No, vamos contigo. Gracias, linda. Claro. A ver tú. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.